emocionada, tía. Es que está emocionadísima, es un momento... Es que no os imagináis lo que es vivir una final siendo concursante. Mucha tensión, los ensayos no van bien, es número complejo, aunque parezca desde casa que sencillo, que fácil lo hace todo, es muy, muy, muy complicado lo que acabas de hacer en este escenario, Betsy. Así que muchísimas felicidades. Gracias. Gracias. Risto. Además de tu compositor favorito, ¿no? Mi compositor favorito y el de cada día más gente. Sí, amigo. A ver, a mí lo que me alucina es que esta obra, si no me equivoco, está en re mayor, la original. Tú la has cantado en re mayor también. Empieza en si mayor y de ahí entonces pasa a re mayor. O sea, no has variado la tonalidad. Eso para una tesitura como la tuya es más complicado todavía. O sea, yo quiero destacar que ha cogido una pieza muy compleja para su voz y la ha abordado. Betsy, es que... De verdad. Eres espectacular. O sea, yo ya desde audiciones, pero es que en la semifinal flipé contigo y es que en la final has vuelto a darlo todo, has vuelto a, de verdad, a dejarnos con la boca abierta porque tienes aquí una joya, de verdad. Felicidades. Betsy, el vello de punta, ¿qué quieres que te diga? Ha sido una actuación, yo creo que digna de una final de Got Talent. ¿Sabes? Mira, ¿sabes por qué la actuación estaba siendo espectacular? O sea, porque aparte de que la estaba disfrutando, yo sabía que estaba siendo espectacular porque en 4 ediciones que llevo al lado de Risto, pocas veces, si no ninguna, le había visto disfrutar de una actuación, puños así y mirándote fijamente, sin quitar mirada de la actuación que estabas haciendo. Así estaba, así estaba. Betsy, ya sabes que en la final, pues a todos los concursantes queremos... hacerle una pequeña sorpresita. Estoy asustada. Sí. Mira la pantalla porque hay gente repartida por todo el mundo que ha querido estar aquí esta noche contigo. Mi hermana, de más está decirte todo el orgullo que yo siento por ti. Y verte ahí toda una guerrera triunfando, cumpliendo tu sueño, es demasiado gratificante. Yo te apoyo y te seguiré apoyando en todos los momentos de esta vida. La tía, sí, feliz que estés en Got Talent. Estamos muy orgullosos de ti, te amamos mucho. No sabes lo feliz y lo orgulloso que estamos todos nosotros por ti, mi niña, haber llegado a la final de Got Talent. Sabes que siempre te vi en la final porque sé de tu valía, de lo que eres capaz, de lo que has luchado. Desde que llegaste a Marín, supusiste para nosotros un soplo de aire fresco, pero sobre todo un ejemplo de lo que es pelear por un sueño. Got Talent es el premio a tu trabajo, a tu sueño, a tu talento. Yo sabía que tú podías porque tú eres una guerrera. Así que mucha suerte, porque recuerda que los seres de luz nacieron para brillar. Y sí, te amamos. Un beso, mi niña. Bendiciones. Betsy, sé que es muy duro para vosotros, para las personas migrantes que hace mucho tiempo que no veis a vuestros seres queridos. Pero bueno, en parte también es bonito saber que están ahí, que están compartiendo esto contigo y sobre todo que están felices de verte en este escenario. Y esto no acaba aquí. Y esto no acaba aquí porque tengo aquí, tengo la manita aquí. Tengo un sobre. Se ha puesto en contacto con nosotros un agente y léelo, va. Ando sin gafas y no veo. Anda sin gafas, pues yo te lo leo. Es que no veo sin gafas. No te preocupes, yo te lo leo. Querida Betsy, desde el Teatro de la Zarzuela te deseamos lo mejor para la final de Got Talent en España. Tu voz nos ha cautivado y por eso estamos encantados de invitarte a participar en una audición presencial con nosotros en el Teatro de la Zarzuela. Así que muchísima suerte, o como decimos los artistas, mucha mierda en esa audición. Aquí tienes para cuando te pongas las gafas lo puedas leer bien. Betsy, en manos de nuestro público estás. ¿Te ha gustado este vídeo de la gran final? Dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.